Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Comenzamos nuestro periplo por las rutas de Sucre, específicamente en el valle de Jorimayo. Nos dirigimos hacia Potongo. Es una trocha carrozable, en partes rodeado de árboles y hay tramos accidentados, ¿eh? ¿Cómo es la característica de la geografía peruana? Para conducir hay que tener bastante tino, seriedad, sobre todo una mala maniobra ya no la cuenta. ¡Wow! Creo que ya estamos llegando a Potongo. Pero viene la lluvia. Ojalá podamos llegar a las ruinas, porque ese es el objetivo. ¡Wow! Empezó a llover. La naturaleza no nos dejó fotografiar a las ruinas. Solo nos queda darnos media vuelta y retornar a nuestro destino. Miren chicos, es muy corto la trocha que pasa. Si me encuentro con un camión, no hay espacio para el cruce. Además, algunos son pendientes, muy pronunciadas. ¿Qué tal carretera? Nunca imaginé llegar a esta carretera, pero sí está feíta. Mucha piedra en el camino. Si se pincha mi llanta, ¿qué pasa? No, no quiero mojarme con esa lluvia que viene.
Wow, al parecer se viene un huaico desde arriba. Como quien dice, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Un refrancito. Por esta zona hay mucha minería artesanal. Bueno, nunca había visto, pero sí hay. Oh, no, intensidad de la lluvia está fuerte. Yo quiero salir de este tramo accidentado. No puedo correr mucho porque me resbalo y me voy para el río. Miren, chicos y chicas, allá viene una lluvia torrencial. Si cae piedras, nos lastima. Y hay que salir cuanto antes. Thank you.
Ya creo que estamos cerca de San Salvador de Quije. Sí. De ahí ya estamos. Creo que de aquí ya está mejor la carretera. Ya estamos pasando el pueblo. Ahí veo, están cargando al camión a los toritos, seguro se va a la costa para ser devorados. Felizmente pasó un poco la lluvia y a decir que estamos a salvo en un tramo de mejor carretera. Thank you.
En el camino nos cruzamos, mira, con algunos animales, seguidos por sus dueños. Por aquí veo a la carretera, está rodeado de cabuya, eucaliptos. Bueno, el nombre de la cabuya en quechua se conoce como pajpa. Sirve también como barrera para que algunos animales no ingresen a los corrales. No, sigue, o sea, la pantallita se apaga y prende, ¿con qué? No te empalches mucho la otra y es sensible y se va a apagar. Ah, ¿por qué? De arriba, acá de aquí, si topas algo. ¿Así? Pues ajá, por eso se apaga. ¿Así? Sí. ¿Por qué comió y de hecho? No, comió mi primo, no sabe comer. La pulsa en casa sobrado. Si no, que está, algo está un poquito crudo, con poquito fuerza. Solamente higadito, como veis, su tía arriba, es rico, es picaditos chiquitos. Por la salsita, por la cosa nutricional de mi papá. Mi papá creo que lo ha hecho, entonces yo no estoy diciendo a mi papá que tiene que picar eso, no, ella sabe, me dijo. Solamente de repente lavaba una máquina. Mi papá habrá lavado de repente. Para arriba, para arriba. Si no veo si se había piedra o no. Despacito me pasa. Se me vibró más chavo. Ya tiene un tanque, no sé. Thank you.
chicos, ya se oscurece. Tendré que encender mi luz del carro. Ojalá en la cumbre no haya neblina. Conmigo, pero veo que al fondo sigue lloviendo. Que no transitan a esta hora.
Wow, ya me asusté. Pensaba que era una linterna, pero no sé. Mejor hay que acelerar. Ya nos falta poco para cruzar la cumbre y estar a salvo. Parece que en la cumbre hay neblina. Cerca a la laguna. No. Chicos, no creo que me jale un demonio de las lagunas. ¡Wow! ¡Achacha, ya comienza la neblina! Quizá ustedes no vean, pero está bien espeso la neblina. No veo nada. Pero ya estoy cruzando en plena neblina.
Tengo neblinero, pero no, esto es demasiado. Señora de las nubes, no me tapes, por favor. Quiero llegar a salvo a mi destino. Taita Urjukuna, Wiracocha, los Apus, por favor, sálvenme, no veo mucho. No veo mucho y la vista no me ayuda, no sé si estoy a la orilla. No diviso nada, santo cielo, ojalá que pase. Pero la nube sigue, bueno, aún así avanzaré. No veo. No, pues cerca, no me tiene que ver, no, no está, ¿qué vas a mirar allá? Ah, cerca. Ahí ya hemos pasado ya, pues, en laguna, ¿no? Sí. Laguna, que son chaki, pendencia, ¿no? Sí, sí, te quería jalar la laguna, creo. ¿No? Ah.
había zona de chaki chaki chaki. Que imagínate, sin el dinero nada, no hacía nada. Sí, ¿no? No hacía nada. Va de empeñar a gente. Ahí te van, que nunca hay matriz con él, que lo aumenta con ella. Sí, no vaya de chacas, anchas, la carta de acá. Te paigo, si quieres salir, tapete, pues va de. Che baja también baja igual, che tapa y tapa qué chingo. Si casa ve, ¿ah? Si casa. No, pa' cómo baja no. Ah, ancha y tapa no. Hace un chiquillo que me che voy a juntar. Mejor ven a cartera de esta ya chica ya. ¿Cayla te tapa en chiquillo con la mamá? No sé, primero. Ni esto que pan para tapar un cambio mejor, ahora está como ancha chica pan. Ahora ya está. Que chaki o maite trio que te no cartera de encima vamos a escuchar escuchamos de bien pasego ay escuchamos de bien pasego no anchiquiri manga foco anchiquiri foco y guaya pay pero puño un tía chay con la pasa en angamas baten viene un baten ya. ¿Tienes dinero ya de dos canas? Sí, si no quiero apagarlo, tengo el dinero a ver. Allá va, ten. ¿Escucha tu mancha que se pasará un qué? Ah, apaga. ¡Ras! ¿Tienes la pucha que la? Ni, pichara es que no has puesto nada, Fron, apágalo, estoy bien con venta en abierto. Yo no te apago, yo no te apago. Está prendido, creo. No está apagado. Que cuando prendes luces así, prende para que leas pues, las cosas. Si no, ya te bajas que yo voy a llegar a. Sí, che. Pero esa es nuestra historia, pues, Freddy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Sí. Pues ya te vas a pasar en Giraf, yo me da, ya te vas a pasar. No, yo me voy a pasar. Es que ya te vas a pasar en Giraf. No, pues ya está. O que ya me voy a pasar y pues ya te vas a pasar en Giraf. Cae la pucha, cacho. ¿Qué es lo que te conocí? No sé. Está desvío. Izquierda. Después. A la mierda. Tu hijo de cerro. Potongo, ¿no? Pero está un poco más este, más macizo. ¿Esto? Sí, más macizo es. Más macizo es. Como el otro lado, tierra movida. Solo tiene hueco este. No es tanto, es horas por partes, por partes es horas pan para más, jato tu coche, es pan, tranca pan. Ah, eso no. Ahora yo no voy a usar, aunque eche mango una chay con que, y ahí con un piña, y a giras piña, también tiene con que aprendí, va a tener. Entras así como para allá, para abajo no puedes salir, entrar ¿ves? Porque es un barranco, ¿sí o no? Ah, entonces te quiero bamba, andan por ahí nomás, ¿no? ¿No?
parece más estirado esto. ¿Cosa? Más tendido ese balón. Ah. Chip tachoro mi hecho. Ay. Chip tachoro mi hecho. Sí. Lo rojo.